Estamos en uno de los pueblos más bonitos y más fotografiables de Europa. Bienvenidos a Hallstatt. Ubicada a 300 kilómetros de Viena, Hallstatt es famosa por su casco histórico y sus vistas al lago que lleva su mismo nombre. En sus callecitas y recovecos antiguos se respira tranquilidad y es ideal para desconectar de las grandes ciudades. Dicen que este lugar es uno de los pueblitos más lindos de Europa y además fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque se mantiene casi todo tal cual como estaba desde 1750, que fue cuando se produjo el gran incendio de la ciudad. Antes, este lugar era especial porque acá se encontraba la mina más antigua, la mina de sal más antigua de Europa. Entonces todo el pueblo se dedicaba a extraer sal de la mina que se encuentra en una de las montañas que está acá cerca. Estamos en la parroquia y el cementerio de Hallstatt. Este es uno de los lugares donde la gente viene porque no es muy común ver huesos apilados. ¿Por qué se apilaban los huesos? Porque justamente a medida que iba muriendo la gente dejaban espacio a los fallecidos nuevos o fallecidos recientes y los más viejos los apilaban en el osario. El osario también se conoce como Chapel House, así que ahora vamos a verlo. Este es el primer cráneo que se puso en la cueva. Conserva un diente de oro. La mujer murió en 1983, como se puede ver ahí escrito. Una de las cosas que tenés que tener en cuenta cuando vengas a Hallstatt es que no puedes entrar con el auto a todo lo que es el pueblito y lo tenés que dejar en alguno de los parkings que está afuera. En el parking 1 hay un shuttlebus que con el ticket del parking te lleva directo hasta el hotel, así que buena opción. Otra de las actividades que puedes hacer en Hallstatt es verlo desde el lago. Tenemos acá en el puerto un pequeño barquito que hace un recorrido todo alrededor. Cuesta 7 euros, dura 25 minutos más o menos y te ofrece toda una vista panorámica de la zona. Thank you.
Estoy subiendo a lo que eran las antiguas minas de sal, que podés hacerlo por este camino. Estoy haciendo, es aproximadamente una hora en subida desde el pueblo, y si no también tenés un teleférico, pero el teleférico cuesta 18 euros, entonces yo prefiero hacerlo caminando. Uff, ok, tengo que aclararles algo. La hora esta de subida es bastante en subida, o sea, si tienen para pagar los 18 euros, páguenlos, se van a ahorrar un buen cansancio. Y si no, bueno, póngale pilas y háganlo, porque además las vistas son geniales. Otra cosa también es que a lo largo de todo el camino van a ir encontrando como pequeños cuadros donde te muestran cómo era la extracción de sal en estas minas, y vas a aprender un poco más de la historia, así que a pesar del cansancio te culturizás sobre Hallstatt. Muy bien, traileros, ahí está el Skywalk, es patrimonio de la humanidad, y por este caminito llegamos a lo que son las minas de sal. Lamentablemente el último horario es a las 4 de la tarde, ya son las 5, así que ya no se puede visitar, pero bueno, si vienen hasta acá se los recomiendo porque es una visita muy bonita para conocer la historia de Hallstatt. What if I just lost it? Would I still be my own enemy? 24 exhausted, sucking in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. I changed my clothes 1,000 times, feel worse. Bueno, traileros, se termina la visita a Hallstatt. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó este lugar. Si tienen la oportunidad de venir a Austria, vengan a Hallstatt porque está buenísimo. Yo me quedé una noche, pero puedes recorrerlo en el día y volver hasta la ciudad donde estés parando, si es que estás más o menos cerca de este lugar. El viaje continúa por Praga, así que nos vemos en el próximo video. I can't even post a picture.